Y esto, oh, mirá, otro video a resolver. ¿Cómo andan? Bien, re que no me pueden responder. Yo estoy un poquito histérico, podría ser la palabra. Algunos podrían decir un poco de estrés, porque no sé si lo dije en el video anterior, y si no lo dije, bueno, lo repito. Estoy a muy poco de mudarme. Mañana me toca firmar el contrato de mudanza. Y mucha gente dice por ahí como que la mudanza es uno de los momentos más estresantes en la vida del ser humano. Yo personalmente vengo insistiendo con que es muy complicado que me estrese. Realmente, no sé, no tengo compañeros de laburo, no tengo un jefe empujándome a terminar mi trabajo rápido, no tengo tantas cosas que mover en esta mudanza, pero algunos detallecitos como que recién hoy me avisaron a qué hora tengo que estar mañana y algunas cosas que tengo que llevar, y no es que me estoy estresando, pero estoy un poquito histérico, no más de lo normal. A eso sumarle que no puedo hacer la mudanza hasta que sea el día sábado, cosa que me pone un poquito de mal humor. Y por ende, tengo toda mi casa súper desordenada. Mi habitación, bueno, no lo voy a mostrar porque hay muchas cosas tiradas. El living, que, bueno, hay un poquito de todo tirado por todos lados. Zapatillas tiradas, mi bicicleta nueva, se las presento. Le voy a cambiar el asiento porque es bastante incómoda. Una botella de agua, una mandarina, una banana, cambio estos billetes de 10, de 20, cambio chico que ya no sirve para nada. Un bidón de agua vacío, mi gorrito, una botella de coca vacía, ropa usada, mi guitarra, ropa nueva. A ver, ya me olvidé lo que me traje. Oh, medias, más medias. Bueno, ropa Enlighted, ya lo conozco. Gracias Enlighted siempre por estar avalándome. Nada, cuadros en el piso, platos sucios, ¿sí? Hay platos sucios. Estoy en esa, completamente histérico. Oh, con la cama medio a hacer, con más ropa tirada por todos lados. Creo que es la mejor situación para un bajoneando sin ganas. Y ya teniendo en cuenta que debo algo y no me quiero ir de esta casa sin tener deudas, vamos a hacer que este bajoneando sea bajoneando sin ganas, pizza vegana. Pero primero me voy a cambiar. Bueno, ya me cambié, ahí estoy, ¿eh? Mirá qué pedazo de transición, vamos apagando las luces. Y encima a esta esteriqueada que tengo en la cabeza hay que sumarle este pequeño detalle de que tengo la barba en la mierda, toda esta parte recrecida. La semana pasada fui a un barbero nuevo y me bajó la línea demasiado, me puse de muy mal humor. Y ahora estoy dejando así porque mañana también voy a ir a la barbería y tengo que pasar por esto, de estar todo desprolijo. Pero no hemos venido aquí a hablar de barbas, vamos a pedir esa pizza. Bueno, a ver, por lo que dice acá en la aplicación, combo canastita, no quiero canastitas. Ya conozco estas pizzas, ya fui una vez a comprar y me acuerdo que el chabón que nos atendía estaba muy preocupado por hacernos saber qué era el queso de papa, porque es una pizza vegana. Acá es donde explicamos, ¿no? Ya sabemos todos que los veganos comen nada que provenga de animales y que los vegetarianos comen algunas cositas que salen de animales, como la leche o en este caso de la pizza, el queso. Entonces, si es una pizza vegana, no puede tener queso normal que salga de una leche de una vaca contenta, porque no sería vegano. Entonces, hacen un queso a partir de queso de papa. A ver, acá tengo la opción de armar tu pizza individual. A ver, sí. Dos sabores. Lenteja, cebolleta, lenteja javiva, pupura, un viva, Super Mario. A ver, para, ¿dónde están las que yo había probado? Me voy a pasar por la foto porque, no sé, siento como que las aplicaciones de golpe, estas de pedir cosas, no está bien resuelto el tema de las fotos, o no sé, yo no me siento contento usándolas, no estoy cómodo. Es también porque estoy completamente histérico, todo lo que vea me va a parecer poco suficiente para mí. Dámelo, dale. ¿Dónde está? Dame resuelta una pizza y ya está, no me hagas elegir a mí. Faina no, pizzas veganas, ahí está, y fumo ahí. Una pizza de 8 porciones sale 750 pesos. Wow, pudiendo hacerla uno a mano está carísimo, sí, pero, no, pero la pija, no hay manera de bancarlo, es caro. A ver, vamos a pedir mitad Hum Hum Nutri, que no sé qué es, y la otra mitad Super Mario, que encima tengo que pagar 100 pesos más. Pizza individual, 530 pesos en total, y vamos a pedir, ¿se pueden pedir canastitas sueltas? Canastitas veganas, canastita de Bolonia, que es como si fuera una boloñesa, ¿no? Sí. Listo.
pidiendo. De 38 a 53 minutos va a llegar tu pedido. ¿Por qué empezó a andar lento? Tengo un celular que me salió carísimo y está como todo trabado. Es la mala energía que hay acá, hermano. Basta. No quiero habitar más acá. No es que no me guste esta casa, porque la he pasado muy bien. Le mando un saludo a Jonathan. Gracias por alquilarme sin tener que presentar ningún tipo de garantía, ni mes de anticipo, ni nada. Que eso también es algo que me encontré mucho. Y son personas preguntándome: Rama, ¿por qué te mudás cada 6 meses? Como diciendo, ah, te compraste un departamento con la plata que ganás de YouTube. Como si fuese algo malo, inclusive. Pero no, ojalá tuviera la plata suficiente como para comprarme un departamento. Cosa que tampoco haría. Si tuviera la plata para comprarme un departamento, creo que la gastaría en otra cosa, seguro. Pero no, me mudo cada 6 meses. En realidad ni siquiera es que me mudo siempre cada 6 meses. O sea, hay algunas preguntas que me descolocan y me quedo como, ¿cuándo me mudé? O sea, estoy acá hace más o menos 8 meses, 9 meses. ¿Cuándo me mudé? Noviembre del año pasado. Va a ser un año que estoy acá. Y me mudo así porque no, es la primera vez ahora que voy a firmar un contrato de más de un año. Yo no tenía planes. No me gusta habitar mucho tiempo en el mismo lugar. Siento que tal vez me estoy perdiendo de conocer otras cosas. Ahora voy a firmar un contrato de más años y veremos de qué manera afecta a mi psiquis. Tenemos que entender algo. No todos somos iguales. Creo que es esa la base de todo. Ahora me voy a poner a hacer cualquier otra cosa entre que venga esa pizza. Esa bendita pizza vegana. Hola, Ramita del pasado. Soy yo, Ramita del espacio publicitario. Hoy traigo un mensaje para el Comité Bajonero porque me contactaron para acercarles una promoción que puede interesarles mucho. Buenas tardes, damas y caballeros. Lo que les traigo hoy es un software de edición súper fácil de usar. Movavi. Rami, pero yo tengo Mac. No hay ningún problema porque este software es compatible para Windows y también para Mac. Así que querés ser youtuber, ¿eh? Es este el programa que necesitas. Pero Rami, yo no quiero ser youtuber, a mí me gusta más TikTok. No hay ningún problema, te sirve para la plataforma de videos que más te guste. Imagínate que va a ser mucho más cómodo que editar en el celular. Programa que arrastras directamente los clips y vas eligiendo los pedazos que querés usar para tu video. Hasta te podés descargar música directamente desde el programa para usar en tus videos. También podés elegir filtros de colores para agregarle a tus videos y así marcar la diferencia con el resto. Y si eso te parece poco, también contás con la tienda de efectos Movavi que te va a ayudar un montón. Lo bueno es que no necesitas tener sí o sí una computadora súper potente como la mía. Movavi se adapta a cualquier computadora. Con el link que tenés en la descripción puedes descargarlo y utilizarlo de manera gratuita durante 7 días. Y después, si querés comprarlo, tenés un 20% de descuento. Que incluye el paquete para blogueros de estilo de vida. Aprovechá esta promoción y descargá Movavi a tu computadora. Llegó la comidita. Que lo primero a destacar es que yo tenía otro recuerdo de estas cajas de la pizza vegana. Que decía algo como pizza vegana, rica, exquisita, natural. Y estas son cajas normales, sin nada. Acá, si no me equivoco, bueno, bailó un poquito. La canastita, mirá. Llegó la canastita sola. Vamos a sacarle una foto a la canastita para que la vean bien. Linda canastita. Vamos a sacar una foto a la canastita. Se la ve bastante entera. Mirá que me han llegado cosas ladeadas. Y acá tiene que estar la pizza. Crucemos los dedos de que no haya llegado desparramada para todos lados. Ustedes la van a ver primero que yo. ¿Llegó bien? Sí, mirá. ¿Y esto es mitad y mitad como yo había pedido? ¡No! Opa. Bueno, primero vamos a darle una mordida a la canastita porque si no... No está mal. No voy a decir que me encantó, pero tiene una fuerte base de papusa. Mirá, tiene aceituna, eso me gusta. Y está bien. Ahora, me da mucha intriga, esta pizza individual, buen tamaño, buenos colores. Esto huele a pesto, sí, y es pesto. Vamos a terminar con la canastita. Que me duró 3 mordidas. La bebida siempre muy importante para acompañar la pizza. Y una recomendación. Si están de mal humor, medios histéricos, esperando que les llegue una pizza vegana para grabar un video, y en el medio les llega el asiento nuevo para poner a la bici, no se lo cambien. Primero porque se pueden lastimar, y segundo porque te pone más histérico. Yo logré cambiárselo, pero bueno, me puse de muy mal humor. Esto tiene cebolla. A ver, vamos a cortar un poquito por acá. Ah, para la miniatura. Tengo que hacer la miniatura. Así, mirá. Perfecto, ya está. Ahora sí.
A ver, veo mucha semilla de girasol, mucha pipa, como se le dice en la época escolar. Y perdón si hay gente que todavía sigue comiendo pipas y haciendo mugre, pero a mí las pipas me transportan al secundario. Veo cebolla, veo pesto. Esto parece hongo, pero no es. Es otra cosa. Sí, qué hermoso. ¿Podemos tirarle pesto arriba a todo? A los fideos, a la pizza, al flan. Creo que me fui un poquito arriba. Al flan no. No lo hagan. Me acuerdo cómo se puso la gente cuando compartí la imagen del yogur con aceitunas. Oh, ¿cómo le voy a poner aceitunas al yogur, por favor? Bueno, igual casi, ¿eh? Hay algo que tiene como gusto a pescado. Y sabemos que no tiene pescado porque es vegano, pero hay algo que me transporta a ese lugar. No sé, el pesto no creo que sea, pero debe ser esto. Los honguitos, cómo están condimentados, tal vez. No sé. Muy bien. Y el primer trago de birra, salud. Este va dedicado a mis vecinos de abajo, ¿eh? Que desde que tienen mi teléfono me escriben todo el tiempo para decirme: estaba haciendo un montón de ruido. Bueno, ya me voy, ¿eh? Vamos a ser felices todos, menos ustedes, porque acá se va a mudar alguien más y va a seguir haciendo el ruido que hace cualquier persona normal al respirar. Pero bueno, si algo que me deja feliz es saber que no voy a recibir más de esos mensajes. Por eso, salud. Che, muy buen tamaño de esta pizza, ¿eh? Me sirve. Lo que sí quiero saber es qué es lo que pedí. A ver, ve resumen de orden. Armá tu pizza Super Mario. Ahí está. A ver qué tiene la pizza vegana Super Mario. Claro, hongos. Primero estoy seguro que hongos tiene. Porque se debe llamar Super Mario por el... Bueno, ya sabemos, ¿no? Mario comía hongos y se iba re loco a buscar a una mina, a un castillo que custodiaba un dragón. Ya sabemos toda la historia. Claro, Super Mario, paparela, champiñones frescos con cebolla, semilla de girasol y alioli de provenzal, ajo. La paparela es el queso, ¿no? Sí. Ahí está, es el alioli lo que me hace creer que estoy comiendo pescado, pero no. Es esa frescura del alioli, del ajo, que también es otra cosa hermosa que no puede faltar para una comida deliciosa. Qué bien esta pizza, ¿eh? Me acuerdo la vez que probé, justo estaba en un cumpleaños y nos llevamos 4 pizzas y había de todo para probar. La que me gusta de estas también es otra que era napolitana, creo. Los que son veganos, los invito ahora. El resto no pueden. Comentar abajo de este video, díganme qué les parece a ustedes los y las veganas. La pizza vegana, porque entiendo que, bueno, tal vez el precio no es el más económico, eso no podemos discutirlo, pero de sabor es muy, muy rica. Entiendo que si yo me hago una pizza, la amaso y hago el queso de papa, me va a salir muchísimo, mucho más barato. Pero, ¿qué piensan los veganos de esto? ¿Les gusta esta pizza? Yo creo que sí. Y ahora invito a todos a discutir y a cagarse a palos en los comentarios. ¿Cuánto pagarían una pizza? ¿Cuánto creen justo? No lo que sale en los locales y todo, sino ¿qué les parecería justo pagar por una pizza? Buena experiencia, ¿eh? ¿Será que el próximo Bajoneando Vegano intento hacer queso de papa? No lo sé. Tal vez, puede ser. Ya voy a estar mudado, eso seguro. Pero por el momento, voy a terminar de comer esta pizza en el medio del caos de mi casa y en el caos que hay en mi cerebro. Pero quiero agradecerles antes de ustedes por mirar este video, por acompañarme, por suscribirse e invitarlos a que me sigan en la red social que a ustedes más les guste, que son las que están pasando por aquí abajo. Y que el próximo vlog va a ser el vlog de mudanza, en el cual les voy a mostrar un poco cómo es el barrio en el que vivo ahora, que ya lo estoy dejando, y todas las cosas que tengo cerca de acá, de esta casa que pronto voy a dejar de habitar. Nos vemos la próxima. Salud.